Bueno, las clases y el curso psicoprofiláctico fueron increíbles, pero a mí en lo que más me ayudó y fue para mí, siempre lo voy a recordar, es que Mari Carmen estuvo conmigo apoyándome en el parto. Ella estuvo durante todo el proceso de cuando estuve ya para dar a luz. Desde que empecé con las primeras contracciones estuve en comunicación con ella. Ella me estuvo tranquilizando mucho. Hay una parte muy importante que a mí me sirvió, que fue el saber que en todo momento estaba una persona que sí sabía lo que estaba pasando. Te recuerdo que pues, cuando eres mamá primeriza todo te da miedo y bueno, Mari Carmen estuvo conmigo durante todo el proceso del parto. Incluso, bueno, pues al final tuve una complicación en el parto y ella le pedí que me acompañara durante la cesárea y estuvo ahí ayudándome a respirar y ayudándome a entender algo que yo creía que estaba haciendo mal, que al final no había podido tener un parto natural y que se fue por cesárea. Ella me hizo ver que no era ni mejor ni peor mamá por llegar a la cesárea, me tranquilizó muchísimo. Y bueno, estuvo conmigo hasta que nos entregaron al bebé y explicándome todo. Bueno, incluso después también estuve en mucha comunicación con ella porque tenía duda pues de la lactancia, de te entregan al bebé y llegas a la casa de repente con un bebé nuevo y no sabes ni por dónde empezar. Ahí también la verdad es que me echó muchísimo la mano y es una gran amiga y me apoyó desde que la conocí a los creo que 5 meses de embarazo y ahorita que mi bebé ya está a punto de cumplir 6 meses, sigue siendo una gran mamá para mí. En mi experiencia, la yoga, la clase de yoga es una maestra muy preparada, está enfocada 100% a mamás embarazadas, no importa si tienes una semana o 39 semanas, te ayuda muchísimo a respirar, a concentrarte, a creer en ti misma que sí puedes, de que aunque estás grandota, te sientes muy grande, pues que te puedes mover y puedes hacer los ejercicios y sobre todo te da confianza en ti misma, que sí se puede. Y no es ningún malestar, es padrísimo estar embarazada y sobre todo pues te mantienes activa física y mentalmente. La yoga fue lo que más me gustó de todo For Moms. La verdad es que no tengo ningún favorito, todo lo disfruté mucho porque son cosas muy diferentes. Por ejemplo, tuve algunos dolores de espalda que me ayudó muchísimo el ejercicio y también la yoga prenatal. Y bueno, la teoría básica, la verdad es que eso fue increíble. Y bueno, ahora ya con Iker pues nos divertimos mucho, entonces como cada etapa es súper diferente, pero todo es padrísimo. Bueno, para mí lo que fueron las pláticas, los cursos psicoprofilácticos me ayudaron mucho porque muchas veces la mayoría de las cosas no tienes información o no las conoces. Sí puedes encontrar la información en internet y todo, pero no se te ocurre buscar o por dónde empezar. Entonces sí nos enseñaron, vaya, cómo se va desenvolviendo un embarazo y el trabajo de parto, pues para estar más informados básicamente.